passiere mich doch manchmal, ich anonymisiere mich und werde wieder einer von denen, die gesellschaftlich nicht gerade zu den Geachteten gehören, manchmal sogar zu den Geächteten oder Verdammten. A mí no me gusta este rol de los conocidos, de los famosos. Realmente me molesta y yo hago una fuga de este rol. Entonces yo también me cambio este rol, me meto en disfraz para cambiarme, para no ser conocido, para ser uno cualquiera y más todavía una persona marginal, una persona que vive en situaciones muy graves. Eso es que realmente yo también muchas veces lo hago porque tengo que hacerlo y también me interesa hacerlo porque yo también quiero dar voz a estos que no tienen voz. Ja, und so lerne ich ja neues soziales Umfeld. Und meine Arbeitskollegen sind nachher meine Freunde, die finden das klasse, die finden das toll. Endlich macht es einer, wo wir Angst haben, unseren Job zu verlieren. Ja. Yo me meto en estas clases y sectores sociales y ahí tengo muchos amigos y muchas veces se hacen amistades y la gente, por fin alguien tiene los huevos, como dicen ustedes, para meterse en este trabajo que nosotros no nos animamos a hacerlo y sí, así más o menos es la cosa. Von der konservativen Presse, von der lange Zeit war das so, dass ich da als Halbkrimineller immer abgehandelt wurde, als jemand, der lügt, der betrügt, das tut man nicht, das war immer das, ja, dieses Krux, die ich zu tragen hatte. Sí, en los medios muy conservadores casi me denunciaron como un criminal, alguien que está haciendo mentiras, que no trabaja honestamente, que armaba en cualquier lado un escándalo, que soy un señor inhonesto, está no cumpliendo con los criterios de ética del periodismo y bla 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 bla. Muchas acusaciones. Meine Arbeitskollegen haben das alles ganz anders gesehen. Ne? Mis colegas en las fábricas ja. No lo han visto así la ja. Cosa. Und es hat auch immer Kampagnen gegen mich gegeben, Prozesse gegeben. Ich habe mindestens, ich kann sie nicht alle zählen, 20, 30 Prozesse durchstehen müssen. Das war manchmal genauso viel Arbeit, wie das Buch zu erleben, zu schreiben und Nerven aufreiben. Es kostete viel Geld und es war sehr belastend und hat mich manchmal auch dadurch etwas unproduktiv gemacht. En casi todas mis actividades, mis reportajes encubierto, que publiqué, siempre me hicieron juicios. No, yo creo que tenía más de 20 juicios de los dueños que me hicieron juicio, que me denunciaron. Y a veces teníamos que pasar muchísimos años para terminar con los juicios. Yo gané todos los juicios, todos mis libros que publiqué, gané todos los juicios. Entonces son casi testimonios certificados por jueces que está bien que he escrito. Alleine der Prozess, die Bild-Zeitung, das ist in Deutschland das größte Fälscherblatt, so ähnlich wie The Sun in England, ein wirklich